Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, son las 2:08 a este cuarto programa de la semana, porque el martes no hubo programa, porque había partido de la Selección Nacional, así es que muchas gracias a todos por acompañarnos en una semana muy intensa e interesante, además que hemos tenido con ustedes, recordándoles que el próximo lunes en Noticia Monumental arrancará oficialmente la cobertura electoral de cara a las elecciones del 4 de febrero de 2018. Este próximo lunes, 20 de noviembre, a las 11 de la mañana, arrancaremos con el primero de 9 debates que tiene pensado Noticia Monumental, ya agendados de hecho. Y el lunes arrancará el debate por los candidatos a diputados por Alajuela. Será la primera provincia que esté aquí con nosotros, la provincia de Alajuela, aunque tiene características el debate. ¿Cuáles son? Bueno, que los diputados que lleguen por Alajuela no solo son candidatos a diputados por Alajuela, sino son diputados nacionales. O sea, es decir, al final cuando lleguen a la Asamblea Legislativa ciertamente se van a preocupar por su provincia, pero pasarán a ser, por supuesto, diputados nacionales. Hemos invitado a los primeros lugares de los partidos políticos que cumplen los requisitos para que hemos establecido, y se los digo porque es un tema de discusión. Nosotros no podemos materialmente traer a todos los candidatos a diputados a hacer un debate, sino que solo 11 personas caben en esta cabina. Ese es el número máximo de micrófonos que hay, de conexiones, y entonces tuvimos que establecer requisitos justamente para establecer a los partidos que estamos invitando. Estamos invitando al primer lugar por la provincia de Alajuela de los partidos políticos que ya les voy a contar. Por ejemplo, estamos invitando a Jonathan Castro, que es del partido Alianza Demócrata Cristiana, a Víctor Hugo Solís, que es el candidato del partido Accesibilidad Sin Exclusión, a Marco Tulio Araya, que es el candidato a diputado del Frente Amplio, Eric Rodríguez Steller, que es del PIN, de Integración Nacional, Roberto Thompson, que es el actual alcalde de Alajuela y que es candidato a diputado por el Partido Liberación Nacional, a Nidia Céspedes, del Partido Restauración Nacional, a Dragos Dolanescu, que es el representante del Partido Republicano Social Cristiano, a Carolina Hidalgo, que es la candidata del Partido Acción Ciudadana, a Erwin Macís, que es de la Unidad Social Cristiana, a Julia Romero, que es del Partido Movimiento Libertario, y a Zenia Lozano, que es del Partido Renovación Costarricense. Ellos estarán invitados entonces el lunes aquí a debatir, y les cuento que este lunes que viene será Alajuela. De lunes en 8 serán los candidatos a diputados por la provincia de Limón. De este lunes en 15, el 4 de diciembre, será Guanacaste. De este lunes en 22, el 11 de diciembre, será Punta Arenas. Y de este lunes en un mes, el 18 de diciembre, es el último debate del año, que serán los candidatos a diputados por la provincia de Heredia. Arrancamos 2018, el lunes 8 de enero, con Cartago, y el lunes 15 de enero con San José. Después, la semana siguiente a esa será el debate de candidatos a vicepresidentes de la República, donde tendrán que venir los dos candidatos a vicepresidentes. Y la última semana de enero será el debate de candidatos a la presidencia de la República. Así es que, bueno, tendremos unos meses bastante intensos. El lunes haremos nuestro primer debate en esta contienda electoral, porque es el debate número 105 de Noticia Monumental en los últimos 4 años. Así es que invitados todos, transmitiremos a través de la radio, transmitiremos a través de Canal 2, transmitiremos a través de Facebook Live el lunes también en las cuentas de Noticia Monumental. Pero bueno, son las 2:12, vamos a hablar de un tema de muchísima actualidad, el marchamo. Todas esas dudas que usted las lanza ahí al aire a través de redes sociales y dice, qué raro, ¿para qué sirve el seguro que pagamos en el marchamo? El marchamo me subió, el INSS más carero, ponen algunos, que nos cobra más de marchamo. Bueno, todo ese tema lo vamos a analizar hoy. Vamos a abrir la línea telefónica más adelante para que ustedes planteen sus preguntas a don Sidney Viales. Don Sidney es el representante de la Dirección de Servicios Auxiliares y Salud del Instituto Nacional de Seguros. Don Sidney, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. La primera pregunta, en términos generales, ¿el marchamo subió o bajó? ¿O eso no lo pueden responder así? Sí, claro. No podemos perder de vista que el marchamo es un conjunto de rubros, uh-huh, del cual el instituto forma parte con el seguro obligatorio de vehículos automotores. La tarifa en este seguro se establece por clase vehicular.
Y dependiendo la clase vehicular, algunas subieron y otras bajaron. Okay. Entonces, va a fluctuar, como le digo, dependiendo de la clase vehicular y el marchamo como tal, pues podría variar a partir de las otras, de los otros rubros que lo componen. Entonces, vámonos un poquitito más atrás. Okay. El marchamo, nosotros le decimos así. Todos así los hijos le dicen así marchamo. Se le conoce, sí, claro. Okay, el marchamo. El marchamo no es plata que le toque fijar, digamos, las tarifas al Instituto Nacional de Seguros, sino que son ocho, entiendo, ocho partes que componen el marchamo. ¿Dónde siente ahí? Efectivamente, son ocho rubros los que componen el marchamo, uh-huh. el conocido marchamo, uh-huh. que en realidad se llaman derechos de circulación. Así es. Y dentro de ellos está el impuesto a la propiedad de vehículos. ¿Ese es de quién? Ese es de Hacienda. Ok, ¿eso y ustedes no tienen nada que ver? No, absolutamente nada. Y de hecho que eso en el masivo que nosotros pusimos al cobro el pasado 1 de noviembre representa el 65.31% de todo el dinero okay. que se tiene la expectativa de recaudar durante este periodo de recaudación. Luego seguimos nosotros, Instituto Nacional de Seguros, con lo que nos corresponde, que es el seguro obligatorio, el SOA del INSS, que representa el 19.77%. ¿Cuánto representa, perdón? 19.77%. Ok. Esto estamos hablando en términos generales, ¿verdad? De todo lo que se puso al cobro este año. Uh-huh. Porque dependiendo del valor del vehículo, pues este, el porcentaje puede variar. Luego tenemos el COSEBI, que es una suma fija. Tenemos un canon del CTP. Uh-huh. Tenemos también lo relacionado con estacionómetros o parquímetros, que tiene que ver con las municipalidades. Tenemos los timbres de ley, hay algunos timbres de ley que establece claramente la ley de tránsito, que también se cobran. Tenemos un canon de la ARECEP y también se incluyen las infracciones de tránsito. Todos esos componentes con una distribución que va desde un 65.31 hasta un 0.30% uh-huh. Son los que componen los derechos de circulación, más conocido como marchamo. Ok, entonces vamos a ver, de los ocho que usted me dio, hay uno que pertenece al INSS. Solamente uno. Que es el seguro. El seguro, porque nosotros okay. somos una empresa de seguros. Ok. Los otros, el impuesto a la propiedad de vehículos, que es el que más, es el más grueso, el que abarca más plata, dentro del marchamo es Hacienda. Exactamente. Que se salva de esos escándalos, usted sabe. Porque como ustedes son los que lo recaudan, entonces Hacienda nunca se mete en problemas. Hacienda nada más le manda a ustedes, aquí está el monto que hay que cobrarle a cada placa. Así lo hacemos. De hecho, nosotros hacemos lo que se conoce como la carga masiva, que tiene uh-huh. que ver la coordinación con todas las instituciones para cargar todos los valores que ellos establecen. Esa ellos definición, lo mandan. Sí, ellos lo mandan. Es una definición propia de cada institución. Lo del Ministerio de Hacienda, pues, le corresponde a ellos. Si fueran parquímetros y, o estacionómetros, nos lo mandan las municipalidades. El tema de infracciones nos lo mandan del COSEBI. Y ya de por sí, el COSEBI también tiene un rubro, que es una cuota fija, que así lo establece la ley. Entonces, todos esos valores, nosotros lo que hacemos es tomarlos, cargarlos dentro de nuestro sistema y generar un único cobro, porque así también lo establece la ley. La ley dice que todas las empresas aseguradoras que quieran cobrar el seguro obligatorio uh-huh. Tienen que cobrar todos los rubros que la misma ley prevé. Entonces okay. no es que podamos hacer cobrar solo el seguro y dejar que cada quien vaya a pagar Hacienda o que cada quien vaya a pagar a otro lugar, sino que todo se concentra en el Instituto Nacional de Seguros hoy por hoy. Por eso es que ustedes no tienen idea si el marchamo sube o no. O sea, el marchamo completo. Ustedes pueden decirme si el seguro sube o no. Ese es el dato que nosotros nos podemos referir con toda propiedad. Okay. Si el seguro sube o baja. Ok. Hablemos del... Perdón, ¿por qué lo recauda el INSS? Entonces, si son tantas instituciones, ¿por qué es el INSS? ¿Es el que saca a cobro el marchamo? No podemos pasar por alto toda la historia, ¿verdad? La ley data de 1973, es cuando se da la creación del seguro obligatorio. Y ya desde ese momento se prevé la integración de todos estos rubros como componentes del derecho de circulación. Es una forma también del Estado de centralizar el cobro, porque si no, como ciudadanos nos veríamos obligados a ir a pagarle el marchamo, hoy que estamos solos en el mercado en esta materia, claro. al INSS el seguro. Tendríamos que ir a las oficinas de Hacienda a pagar el impuesto sobre la propiedad. Tendríamos que ir a la municipalidad donde nos hicieron el parte por mal parqueado uh-huh. a pagar. Tendríamos que ir al COSEBI a pagar. Y en cada una de las diferentes instituciones tendríamos que ir a hacer las filas de una forma desconcentrada. Entonces, los legisladores consideran que lo más barato para el país uh-huh. en tiempo y dinero es concentrar el cobro en una sola institución. Entonces,
por disposición normativa, todas las empresas, como te decía hace un minuto, de que quieran comercializar el seguro obligatorio de vehículos automotores, tienen que cobrar todos los rubros en un solo cobro. De hecho, aquí viene una pregunta interesante. Dice Guillermo Solís, buenas tardes, ¿por qué en Costa Rica pagamos tan alto el marchamo y tenemos pésimas carreteras? Yo sé que eso no le toca, pero quiero argumentar en algo. Y en países vecinos como Panamá y Nicaragua se paga muchísimo menos y con carreteras del primer mundo. Le digo a Guillermo que eso no le toca a Sydney, porque Sydney solo ellos recogen el seguro. Pero sí quiero preguntarle algo. Entre los puntos que usted me dio, claro, ¿no hay uno solo que sea del CONAVI? No. Okay. Entonces digamos que estamos partiendo, yo también esperaría que las carreteras estén muy bien si nos cobramos donde marchamo, y don Sydney también, pero digo, lo que quiero establecer es que no hay nada que vaya para infraestructura. No, nada, porque de hecho que del cobro de los derechos de circulación no se destina ningún dinero para lo que es mantenimiento vial. Eso está asociado, hasta donde tengo conocimiento, con la gasolina. Cuando uno compra la gasolina, por cada litro, sí, hay una parte que se va para el CONAVI, que tiene que ver con el mantenimiento vial. Pero dentro de los derechos de circulación no hay absolutamente nada que se distribuya para infraestructura. Sí, botemos mitos de una vez. Exactamente. Entonces, okay. Efectivamente, hay un impuesto a las gasolinas. Exacto. Ese impuesto a las gasolinas es el que debería de ir hacia infraestructura. Pero le recuerdo a Guillermo que nos está preguntando, él, como muchos de nosotros, tenemos esas dudas, de decir, por Dios, pagamos carísimo, ¿y dónde están las carreteras? Bueno, porque nada más las carreteras. Y quiero recordártelo, Guillermo, para tu molestia e indignación o para lo que quieras. Pero el 20% aproximadamente del marchamo va para el seguro. El 65% va para el Ministerio de Hacienda en impuesto de propiedad de los vehículos, no va para el CONAVI. Hay otro porcentaje que va para el COSEVI. 5.79. Ok, 5.79 es el Consejo de Seguridad Vial. Hay otro monto que va, gracias, don Cine, hay otro monto que va para el Consejo de Transporte Público, que no tiene nada que ver con infraestructura, aunque sea el MOP, 2.15. La gente, para el mantenimiento de estacionómetros o parquímetros, 1.67. Para la Arecep, para que alquile el superedificio que tiene, 0.56%. Para infracciones de tránsito, 0.30 para sostener el sistema. Y los timbres son 4.45. Así es que, bueno, efectivamente, yo también hace muchos años decía, por Dios, yo pago tanto y este montón de huecos. Sí, porque nada de ahí va para el mantenimiento de carreteras. Podríamos impulsar una propuesta de ley para que parte, por ejemplo, del impuesto a la propiedad de vehículos se destine a infraestructura. Pero bueno, generaríamos un nuevo bache fiscal. Marco Vinicio le pregunta, yo no sé si usted sabe, don Cine, ¿quién fue el creativo inventor del marchamo? No lo conozco. Sé que data de 1973. Sí, señor, esa fue la primera vez que se publicó la ley de tránsito que consideraba el seguro obligatorio. Ahora, lo que sí sé por la historia es que este seguro surge como una medida para alivianar la carga que representan los lesionados de los accidentes de tránsito hacia el sistema de seguridad que administra la caja. Okay. ¿Por qué? Porque se evidencia que hay una responsabilidad del dueño o propietario de un vehículo con solo sacarlo a la calle, y entonces se le quita, en cierta forma, parte de la carga económica que representa la atención de este tipo de lesionados hacia la seguridad social representada por la Caja Costarricense de Seguro Social. Históricamente, entonces, esa administración de José Figueres Ferrer era el presidente entre el 70 y el 74. Sí, señor. Entonces, surge como la necesidad de recaudar un seguro. O sea, para que las personas que tenemos accidentes de tránsito. Exactamente. Sí, porque me incluye a mí también, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de eso, pero claro, si yo conduzco, me incluye a mí. Sí, claro. Ok, entonces, para que las personas que tengamos accidentes de tránsito puedan atendernos de manera pagada por el seguro, no por el seguro de salud de la caja. Y supongo que después se le fue sumando, mira, pero también recaudate el impuesto a los carros, mira, y también recaudar lo de Arecep. Eso fue parte de la evolución, ¿verdad? Claro. Entonces, pero la idea original es el seguro. La idea original es el seguro. Ok, eso es interesante e importante. Recuerden que ustedes pueden hacer sus consultas en @monumentalcr en Twitter, en Noticias Monumental en Facebook. Randall, dice Nelson Chacón, el marchamo tiene, en resumen, 6 impuestos. Porque ya, si ya se le cobra el de ventas, ¿por qué lleva el de municipalidades, vías silvestres, de municipalidades, uno de la ley 7088? Yo no vi en el desglose, no hay ninguno
que hay, que sea de Vía Silvestre o municipalidades, COSEBI, CTP. No, en los timbres sí. En los timbres, es que en los timbres lo claro. pusimos de una forma general porque agrupa varios. Pero ¿cuánto pesa? De esos, lo que pesa dentro de la totalidad de lo que se puso al cobro del marchamo es un 4.45. Lo que pasa es que se distribuye entre fauna, claro. vida y fauna silvestre. Sí, pero si yo tengo un marchamo de 100 mil colones, lo que estoy pagando por eso son 4 mil. No necesariamente. ¿Por qué? Porque si vos tenés un marchamo de 100 mil colones, ajá. hay que ver cuánto es lo que representa Hacienda. O sea, cuando yo te hablo de estos números que vos claro. que has hecho referencia en cuanto a la distribución porcentual, estamos hablando de todo el consolidado del 1.501.000 vehículos que pusimos al cobro. Ok, no de cada uno de los cobros. No de cada vehículo. Porque podría ser perfectamente que en un vehículo nuevo, por ejemplo, el marchamo, el seguro como tal, o ¿sí? el impuesto sobre la propiedad represente el 90% okay. del valor que se está poniendo. Esto no se cumple en todos los marchamos de manera taxativa. No es lineal, no es lineal. Si no es que yo agarre cualquier marchamo y en todos los marchamos, si yo agarro el mío ya, ajá. que el 65% sea impuesto a la propiedad, no. No funciona así. Esto es de la globalidad. Nosotros pusimos al cobro, para que tengas una idea, nosotros pusimos al cobro 241.322 millones de colones. Esta distribución que te hacía hace un momento uh-huh. es respecto de esos 241.322 millones de colones. Okay, entonces, cuando hablamos de toda esa masa, nosotros el 65% de todo eso va para el Ministerio de Hacienda. Pero en cada vehículo va a ser diferente de acuerdo con el valor fiscal del vehículo. Sí, y una pregunta, eso. Claro. Una pregunta que se me acaba de venir a la cabeza. Si ustedes cobran todo esto, ¿qué es lo que gana el INSS cobrando? Bueno, nosotros hemos negociado con las instituciones y cobramos un porcentaje. Sí, claro, por la administración, porque para nosotros esto representa una inversión todos los años. Claro, ¿no? Cada vez que hay una modificación a la ley, cada vez que hay una modificación a los procesos internos de cada institución, eso representa que nosotros tenemos que ajustar nuestros sistemas y adecuarlos a la necesidad de cada una de las instituciones. Entonces, se ha negociado con cada una de ellas el cobro de un porcentaje por el servicio que les brindamos. Claro, igual yo esperaría, siendo muy positivo, que el monto completo que ustedes recauden por seguro uh-huh. no se vayan a accidentes. Pues lamentablemente es una proporción muy alta, ¿verdad? De verdad, sí, yo claro. esperaría que quedara un remanente. Nosotros también, porque vamos a ver, la ley tiene muchas aristas y una de ellas es que si, por ejemplo, al final del periodo, lo que corresponde al seguro genera excedentes por uh-huh. encima de un rubro específico, eso entra a una reserva que lo que busca es disminuir el pago del siguiente periodo. Okay. ¿Por qué? Porque la idea de este seguro es cerrar tablas. Claro, ¿verdad? Sí. Es cerrar en sí, cero. Sí, que se que recaude y se atienda. Exactamente, vamos a ver, lo que nosotros recaudamos sea suficiente para pagar los gastos que representa uh-huh. más los siniestros que se atienden y okay, que quedemos okay. en una ecuación de cero, ¿verdad? Eso me lleva a otra lógica diferente, además, significa que entre más accidentes haya, más caro es el marchamo. Así es como funciona. En términos muy generales, así es. Entre más accidentabilidad tengamos y entre más caro sea la atención de esos accidentes, es decir, más graves sean, ¿sí? más caro van a ser el cobro del seguro. O sea, sí, claro, pero si del seguro, no del marchamo. Si este año hubiéramos tenido menos accidentes y menos lesiones y hubiera quedado una reserva, es muy probable que el cobro que nos haga a nosotros del seguro en el marchamo sí. sea más barato. Exactamente, así es como funciona el sistema. Busca un equilibrio y siempre tender a cero. Que en la ecuación quedemos en cero. Obviamente no se puede perder de vista también que la última modificación a la ley se establece que las empresas aseguradoras, porque ya no, esto no es solamente competencia del INSS, sino que es de cualquier empresa aseguradora, hoy por hoy en el país hay 11 instaladas, 11 o 13, pueden vender el seguro obligatorio. Entonces, ¿qué pensó la última ley o qué se pensó para la última ley? Establecer un margen de utilidad de hasta un 6%. Entonces, cada empresa puede definir hasta un margen de utilidad de hasta un 6% en cada marchamo. Ok. Hablemos del seguro. Claro. El SOA. Señor. Servicio. Seguro obligatorio de automóviles. Exactamente. ¿Qué me cubre? El seguro cubre la lesión y muerte de personas.
Eso es algo importantísimo también de aclarar. Uh-huh. Muchos de los reclamos o muchas de las consultas que nos hacen los clientes o las personas es que chocaron y no le arreglamos el carro, por ejemplo, o no le reparamos el poste, claro, o no reparamos la propiedad. Eso no está cubierto por el seguro obligatorio. El seguro obligatorio solo cubre lesión y muerte de personas. Y dentro de las personas que cubre, uh-huh, están el conductor, los ocupantes del vehículo y además los peatones, que sean víctimas de un accidente de tránsito. Y okay, para que sea un accidente de tránsito, tiene que estar involucrado al menos un vehículo automotor, en los términos que establece la ley. Claro. Ok, entonces el SOA cubre lesión o muerte de personas. Nada más, sí. Nada más. Y a estas personas se les cubre con diferentes coberturas. La cobertura ordinaria es de hasta 6 millones de colones. Ok. Y se utiliza para todo lo que tiene que ver con la atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, rehabilitación, prótesis y además el pago de subsidios por incapacidad temporal. Ok. Pero digamos, voy a poner, intentar poner ejemplos prácticos a lo largo del programa. Claro. Yo pagué el SOA, porque pagué el marchamo el año pasado. Sí. Salgo aquí y ojalá no pase, y tengo un accidente por mi culpa, choco con otro carro. Es más, sí, por mi culpa choco con otro carro que a su vez atropella a una persona. Uh-huh. Ahí estoy yo, involucrado, lesionado, el otro conductor involucrado, lesionado, y un peatón involucrado, lesionado. Uh-huh. El SOA que yo pagué, el mío, que soy el responsable del accidente, me va a cubrir 6 millones, incluyendo mis gastos, los del otro conductor y los del peatón, o 6 millones para mí, 6 millones para el conductor y 6 millones para el peatón. Lo primero y lo más importante, el seguro obligatorio es una responsabilidad sin culpa. Entonces aquí no importa quién es el responsable, okay, del evento. Lo que importa, uh-huh, es que el evento se dé. Okay. Ahora, cada uno de los vehículos involucrados en un evento tiene la obligación de tener el SOA. Entonces, uh-huh, como se dice, cada mástil soporta su vela. Entonces, aunque seamos tres, ajá, involucrados, sí, conductor, peatón, sí, ahí hay dos SOAs ya. Ahí hay dos SOAs. ¿Y cómo funciona? Con la placa de su vehículo, con el SOA que está asociado a la placa de su vehículo, lo cubrimos a usted y a los ocupantes del vehículo que vayan con usted. Okay. Esos son 6 millones para mí, millones y los ocupantes. Para cada uno. Para cada uno. Para cada uno. Okay. Exactamente. Es una cobertura, listo, individual. Okay. Luego, el otro conductor del otro vehículo también va a tener derecho hasta 6 millones por el seguro que está asociado a la placa de ese vehículo. Y el peatón va a tener la posibilidad, uh-huh, de ponerlo a uno o a otro, ¿verdad? Porque él no necesariamente tiene que saber quién fue el responsable. Entonces, el peatón perfectamente puede decir que el responsable del evento fue usted y da su número de placa, o que fue el otro fulano y le da el otro número de placa. Y eso cuentan 6 millones más para él. Y eso cuenta 6 millones más para él. El seguro funciona de una forma de 6 millones por persona por accidente. En un absurdo, una persona podría sufrir un accidente todos los días del año y tendría 6 millones de colones por cada uno de esos accidentes. Quiere decir que tendría 6 millones por 365. ¿Cuánto, okay, a eso? Un montón de plata. Pero sí, pensando, sí, sí, en, sí, un absurdo, funcionaría en así. En el extremo que nos ayude a entender. Exactamente. Okay. A la hora de atender a ese peatón y a esos dos conductores lesionados, uh-huh, ¿a dónde van? ¿Van a los centros médicos del INS? Preferiblemente, ¿verdad? O sea, nosotros hemos venido trabajando muy fuerte en toda una estructura médica, le llamamos la Red de Servicios de Salud del Instituto Nacional de Seguros, en donde nuestra insignia es el Hospital del Trauma, que es el único hospital especializado en trauma de la región. Uh-huh. Entonces, son especialistas en traumatología. Además de eso, tenemos centros médicos distribuidos en todo el país, tanto regionales como referenciales, que ya tienen una capacidad de resolución mayor. Aún así, cuando hay eventos muy severos, el proveedor de servicios médicos por excelencia, pues es la Caja Costarricense de Seguro Social, claro, que tiene 24/7 y en todo el país. Entonces, no vamos a pretender que una persona en una condición gravísima se traslade desde la Cruz de Guanacaste para nuestro hospital aquí en La Oruca, sino que lo va a atender muy probablemente la Caja. Entonces la Caja se vuelve en un proveedor nuestro y así de cualquier forma lo establece la ley. Pero además la ley prevé que la persona tiene la posibilidad de escoger a dónde se quiere atender, ¿verdad? El único requisito que establece es que haya presentado el aviso de accidente ante la entidad aseguradora y que éste esté aceptado como un SOA, ¿verdad? Porque perfectamente se podría declinar si no cumple con lo que establece la ley. Sí, no es un accidente, ¿verdad? No es un accidente de tránsito. Pero si cumple con ese requisito,
la persona puede ir a atenderse a donde guste. No puede perder de vista que son 6 millones de colones. Sí. Si se mete a un centro médico privado, de los muchos que abundan, de un nivel muy alto, lo que una radiografía le cuesta en el mercado, 45 mil colones, 50 mil, no sé, por ahí, en un hospital de esa magnitud le podría costar 200 mil o 250 mil colones. Claro, entonces, ahí durmió la primera noche y se acabó. Exactamente, casi que así funciona, ¿verdad? Entonces, okay, tiene que tomar en consideración eso. Si hay un accidente de tránsito aquí al frente, con un paciente grave, ese paciente, obviamente el cirujano no le va a preguntar si está asegurado o no, se lo lleva al hospital. Uh-huh. Okay. Una vez que está estable, aunque esté grave, digamos, aunque esté fuertemente lesionado, pero estable, sí, es trasladado al hospital del trauma. Sí, nosotros tenemos mecanismos de comunicación con la caja de forma tal que entonces hacemos el traslado de los pacientes. Como bien lo señalas, lo que priva es la seguridad del paciente. Claro. Entonces, una vez que la vida del paciente no está en riesgo y está en condiciones de ser trasladado, la caja nos llama, coordinan una cama en nuestro hospital y pues en el momento en que esté disponible, hacen el traslado con toda la seguridad. Igual nos viene ya con todo el antecedente y nosotros lo recibimos con toda la parte médica que nos corresponde, enfermeros, asistentes, doctores, que lo van a recibir y lo van a atender de acuerdo con su condición. El pago de la Cruz Roja, que es quien atiende, y los bomberos que atienden en primera instancia, bueno, los bomberos son del INS, que atienden en primera instancia los accidentes de tránsito, ¿eso lo paga el INS también cuando son accidentes? Sí, nosotros se lo pagamos a la Cruz Roja. Cuando tiene que ver con un accidente de tránsito, ¿sí?, nosotros vamos a pagar. Siempre. Siempre. Puede ser que le paguemos directamente al lesionado o al prestatario del servicio. Llámese Cruz Roja, llámese hospital los hospitales de la caja, sí, cualquiera. Ok. Entonces, más o menos quiero establecer cuán rápido se van los 6 millones. Porque quiero saber cómo establecieron para que 6 millones sea suficiente. Uh-huh. ¿Tienen idea? No sé si lo tienen, es un batazo, pero si lo tienen, sería muy feliz. ¿Ustedes saben cuánto cuesta en promedio un accidente de tránsito con lesionados en Costa Rica? Bueno, lo que le puedo decir es que la definición de la cobertura, en este caso 6 millones, le corresponde al Poder Ejecutivo. Entonces, okay, el Poder Ejecutivo es el que hace los estudios a partir de la información que nosotros suministramos también, y ellos son los que definen si corresponde o no un incremento en la cobertura. Es el gobierno. Sí, en este caso así es. ¿Quién fija que el 6% de la cobertura? Exactamente, el gobierno y sus instituciones que se apartan del INS son los que definen si corresponde o no un incremento en la tarifa. Lo que quiero saber es si los 6 millones alcanzan para cubrir. Tengo entendido que más del 90% de los accidentes de tránsito se atienden con la cobertura de 6 millones de colones. Ok. Entonces lo que nos queda es menos del 10% que supera esa cobertura, que ya son los gravísimos, ¿verdad? Las, claro, son accidentes que gravísimos. Traumatizadas y que, bueno, quedan bastante, bastante lesionados. ¿Qué pasa si uno se va, si uno tiene el accidente, lo internan en el hospital del trauma y se acaban los 6 millones? Ahí viene, la ley prevé lo que son aumentos de cobertura. Entonces ese es el primer análisis que nosotros hacemos. ¿Qué se analiza? Si la persona está asegurada en la caja. Si no estuviera asegurada en la caja, podemos aumentar la cobertura hasta 6 millones de colones más. Si no para está. Lo que es atención médica. Si no está. Si es menor de edad y necesita más atención médica, le aumentamos la cobertura otros 6 millones de colones. O hasta otros 6 millones de colones. Y o sea, si llegaría hasta 18 inclusive. No, hasta 12. Hasta 12, sí, si es menor de edad. 6 y 6 más. Okay. Exactamente. Y el último caso que prevé la ley es si está en riesgo la vida. Porque como volvemos al tema, claro, aquí esto es un seguro que cubre las personas. Entonces, si la persona está en riesgo de muerte, inmediatamente el seguro se puede ampliar la cobertura para mantenerlo por otros 6 millones de colones. Okay. Entonces, eso es lo que prevé la ley en cuanto a lo que son aumentos de cobertura. Sigo yéndome a los extremos. Si eso no alcanza, no sé, me imagino una persona que quedó en coma. Después de un accidente, ya ha estado 2-3 meses en coma y se va gastando el recurso cada día. Si los 12 millones no alcanzan, ¿qué pasa con esa persona? La ley prevé que hay que pasarlo a la caja. Ok, sí. Lo asume el seguro, no es que alguien va a quedar ahí. No, jamás, nadie va a quedar en indefensión. Lo que pasaría es que lo pasamos de nuestros servicios del INS a los servicios de la caja. Eso es lo que prevé la ley. Ok. Los subsidios por incapacidades, el INS reconoce el 100%. La ley lo que establece es que se paga el 100%. Okay. Lo que pasa es que también dice que el INS paga el complemento de lo que paga la caja.
Partiendo de números muy generales, la caja reconoce el 60% por concepto de incapacidad. Entonces el instituto complementa, digamos, este caso el 40 hasta completar el 100. ¿Verdad? Claro, tomando pero eso va a variar mucho dependiendo del régimen en que se encuentra asegurado en la caja y todo lo demás. Igual hay gente que dice, el subsidio del INSS es buenísimo porque es un montón de plata. Y hay gente que lo dice. Sí. Pero ojo con esto, porque se calcula con base en el salario bruto el subsidio. Ah, sí. Ok. Porque usted ese mes, o sea, el mes que, por ejemplo, usted estuvo incapacitado un mes porque tuvo un accidente de tránsito. Ese mes le dieron, y usted dice, qué montón de plata, porque le dieron el bruto, no el neto al que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque ese mes usted no cotizó para la caja, no cotizó para la pensión y no se le bajaron cargas sociales. En realidad, lo que marca la pauta es la fecha del accidente. Claro. A partir de la fecha del accidente se identifica cuáles eran los salarios que estaban reportados en las planillas de la caja. Uh-huh. En los últimos 6 meses, pero en bruto. Antes del accidente, no, el salario que le reporten en la caja. Sí, el bruto. Ok, sí. Entonces ahí va a estar. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí nosotros hacemos la estimación de cuánto representa ese 40% y le pagamos el salario. Pero ustedes no rebajan cargas sociales. No, la ley no prevé el entonces, por ejemplo, si usted está incapacitado un año y se lo paga el INSS, que no creo que alcance por el monto, entonces no, ese año, no cotizó al seguro, no cotizó a la pensión. De hecho, que eso interrumpe hasta el cálculo del aguinaldo, por ejemplo. Sí, y el aguinaldo, salario escolar. Porque el subsidio, lo que se paga es un subsidio, no es un salario. Pregunta el doctor David Álvaro Barrerichea, dice, por fracturas de huesos largos que requieran una estabilización quirúrgica y tratamiento médico, en pocos días se agota esa póliza. Y a falta de camas en el INSS, quedan en la caja o bien se va al INSS, si no se opera por falta de agenda, va de regreso a la caja sin haberse operado. ¿Eso está pasando? Era lo que hablábamos. Si se saca la cobertura, tiene que irse a operar a la caja. Nosotros no podemos dejárnoslo, simple, por disposición normativa. Yo sé que mucha gente no puede estar de acuerdo con esto, pero es lo que establece la ley. La ley dice hasta 6 millones. Cuando se agotan esos 6 millones, vemos los aumentos de cobertura. Y si no le corresponde aumento de cobertura, lo tiene que recibir la caja. Entonces, ¿qué es lo que tratamos siempre de hacer? ¿Y esa cobertura no sube año con año con la inflación? Se ha mantenido estable los últimos 3 años, si mal no lo recuerdo. O sea, digamos, si sumamos la inflación de los últimos 6 años, es como un 8%. Más o menos, hoy 6 millones es 8% menos que hace 5 años. Puede ajustarse. Yo lo entiendo. Eso no le toca así a Don Cindy. Exactamente. Pero eso no le toca a Don Cindy, pero digamos... a lo que me refiero es que podríamos plantear esa preocupación como país también. Totalmente de acuerdo, sí. Nosotros, como le digo, nosotros partimos del valor que nos establezcan. A nosotros nos dicen, vamos con una cobertura de 6 millones, hacemos los cálculos para llegar a cubrir 6 millones. Cuando se acaban los 6 millones, si tenemos un seguro adicional de los que uno compra y que vende el INSS también ese es el que entra a aplicar después del SOA. Sí. Perfectamente, vamos a ver si un cliente nuestro tiene, además del seguro obligatorio, tiene otras coberturas suscritas con nosotros, podemos seguir en un continuo. Puede seguir exactamente en el hospital del trauma, solo que ya no a cargo del seguro obligatorio, sino a cargo del seguro que tenga suscrito con nosotros. Del voluntario. Exactamente, por ejemplo, uno que le puede servir es el de Más Protección, que es una cobertura de hasta 3 millones de colones. Y que tiene un costo anual de 7,000 colones. Entonces, ese es el que vende, ese es el que le ofrecen a uno cuando va a pagar el marchamo. Exactamente. Nosotros cuando vendemos el marchamo ofrecemos 4 seguros autoexpedibles, que son el autoexpedible de automóviles RC, responsabilidad civil. Ajá. ¿Verdad? Entonces. ¿Ese qué cubre? Este seguro sí cubriría los daños que provoque el accidente de tránsito a bienes inmuebles. A casas. Casas y vehículos, por ejemplo. Ah, vehículos también, bienes muebles también. Sí. ¿Pero de terceros muebles. ¿O incluye el mío? No, de terceros, nada más. Ok. Entonces, en el ejemplo que ponías antes, saliste de aquí, chocaste, y entonces obviamente le provocaste lesiones a otro carro, más bien le provocaste daños a otro vehículo. Entonces, si tenés el RC con nosotros cubriríamos los daños, obviamente hasta el tope de cobertura, de ese vehículo. En el tanto, y aquí sí aplica el tema de la responsabilidad. Ahí tiene que establecerse claramente que usted fue el responsable del evento para que aplique esa cobertura. Pero vamos a ver, lo que intento es ser lo más utilitario del mundo. Esa cobertura, ese seguro RC siempre tiene la misma cobertura. El que nos ofrece, o sea, cuando yo llego a pagar mañana el marchamo, llego ahí a la ventanilla y me dicen, aquí está, señor, es tanta plata su marchamo, gracias. Ah, y además le ofrezco
Exactamente. Este seguro, señor, se llama RC. Uh-huh. Ese le da una cobertura de hasta... Ese momento, qué pena, pero no lo tengo el dato. Ah, bueno, tengo, okay. Tengo el valor. Ah, bueno, no, perdón, sí. El monto asegurado máximo es de 20 millones de colones. Okay. Hasta 20 millones de colones. Entonces, el muchacho o la muchacha en la ventanilla me dice, señor, si quiere se lleva el RC y le genera una cobertura de 20 millones de colones en daños, en responsabilidad civil a terceros. Y a propiedades de terceros. Ok, ¿eso cuánto cuesta? Ese cuesta, si es un vehículo particular, le cuesta 47 mil 500 colones por año. Si es un vehículo de carga liviana, 41.500. Okay. Si es un vehículo de carga, 142.500 colones. Y si fuera una motocicleta, 18.500 colones. Okay. Okay. Si yo tengo seguro, el seguro total, digamos, que le compra sí, sí. El carro, ya está incluido esto. Si usted tiene el seguro voluntario de automóviles con nosotros, ¿sí? Y tiene todas las coberturas, ya esto está incluido. Ya esto está. ¿Verdad? Okay. Ya esto está incluido, no sería necesario. No, es porque lo que quiero hacer es invitar a la gente que nos está escuchando, si va a pagar el marchamo mañana o el día que usted quiera, si le ofrecen el RC, ya sabe que si usted tiene seguro aparte, voluntario, ya lo tiene. Exactamente. Ok, ese ya lo tiene listo. Más bien, valga ahí el comercial en lo que señalas. Muchas veces... las personas no tienen la capacidad económica de pagar un seguro full para su carro, para sí. Su vehículo. Pero entonces nosotros le damos este tipo de opciones que son de menor costo, son eso sí, coberturas muy específicas, pero que te pueden cuidar y de muchísima... Salvar de tamaña torta. Claro, porque en la calle andan carros... Claro, que porque un seguro promedio, digamos, vamos a ver. La gente que hoy, que nos está escuchando y viendo en Canal 2, la gente que debe el carro, uh-huh. Porque lo compró... con un préstamo, esos tienen seguro. Sí. Bueno, porque si no, no habrían dado el préstamo. Sí, ahí está. Salen asegurados. Sí, salen asegurados. Más o menos el promedio de pago de un seguro, digo, a menos de que sea un carro de lujo o lo que sea, creo que anda como en 45 mil, 50 mil, 60 mil colones al mes. Ok, el RC le dice, suave, si usted no tiene plata para pagar 60 mil al mes, págueme 47 mil una vez al año sí. Y yo le cubro la responsabilidad civil. A terceros. Exactamente. O sea, los daños que yo le cause a otro vehículo, al poste que boté, al portón de la casa en que me metí, pero no a mi carro. No, a mi carro no. Ok. ¿Verdad? Entonces, ese es uno, el RC. Sí, el RC es uno. Uno de los siete. Una excelente opción, uno de los cuatro. Para la gente que no tiene seguro, o sea, esa que no tiene seguro voluntario, esta es una excelente opción. Es una excelentísima opción. Lo claro salva de tortas. Exactamente, ¿verdad? Luego tenemos el seguro autoexpedible de asistencia en carretera. Ajá. ¿Quién no se ha quedado botado en la calle porque le falló, porque le faltó gasolina, está en medio de la nada? Se le jodió la batería. Exactamente. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, si suscribe el seguro con nosotros, uh-huh. Nosotros le mandamos la grúa, le mandamos gasolina, le mandamos un cerrajero para que le abra el carro si fue que dejó la llave uh-huh. O la perdió. Lo mandan a cargar la batería. Exactamente. No es que me haya pasado. Le damos asistencia en carretera, como okay. Su nombre lo dice. Y de igual forma, esto está diseñado por tipo de vehículo, por clase vehicular y también la cobertura es anual. Entonces, okay. Algo importantísimo es que estos seguros usted los puede pagar al momento de suscribir el SOA con nosotros. Va y paga el marchamo y dice: yo quiero estos seguros, quiero los cuatro, quiero tres, quiero dos, quiero uno. Los paga. Y la vigencia inicia el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre. Ok. Igual puede venir después del 1 de enero y suscribirlos. Lo que pasa es que el plazo se achica. Claro. Porque rige a partir de la fecha de pago y eso sí hasta el 31 de diciembre. Pero si yo voy a pagar el marchamo mañana y lo pido, no me cubre de aquí al 31 de diciembre. No, porque rige a partir de la vigencia okay. Del marchamo. ¿Cuánto cuesta este? Ese vale 14 mil si es un particular. Sí. 12 mil si es un carga liviana. 41 mil si son taxis y 7 mil colones si son motos. Estamos hablando de anual. Anual, sí señor. Ok, ¿este tiene cobertura económica o es por cantidad de servicios? Tiene un límite de cantidad de servicios. Ok. En este momento déjame ver si viene. Deben ser como 6 al año. No lo tengo. Bueno, el seguro, el otro seguro, el voluntario, le da uno como 6 al año. Sí, yo creo que este es un poco más limitado. Me parece que son 3 servicios al año. Ok. Si mal no lo recuerdo, pero te quedo debiendo el dato y yo okay. Te lo paso. Insisto, y lo voy a aclarar en cada uno de los que me digas, si la gente tiene seguro con el INSO, con cualquier otra privada, pero digamos, ese seguro voluntario completo, uh-huh. Este está incluido. Sí, muy, muy, muy altamente probable. Ok. Bueno, sí, creo que el del INSO se llama asistencia en carretera. INSO. Sí, se llama asistencia en carretera, pero digamos, tiene algunos parámetros. Tiene que ver mucho la antigüedad del vehículo. Claro. Por ejemplo, aquí no se valida esa antigüedad del vehículo.
en los seguros voluntarios sí se valida la antigüedad del vehículo. Entonces, para los vehículos muy nuevos, por ejemplo, dan hasta, si vos lo llevas al taller a arreglarlo, te da un carro de hay muchas de alquiler, sí. De hecho, que asociado al seguro nuestro de voluntario de vehículos, si la persona tiene que salir del país, por ejemplo, le mandamos un taxi. Sí. ¿Verdad? Y le recogemos y lo llevamos al aeropuerto para que su vehículo se quede quieto, igual que con el seguro de incendio. Con el de la casa. Sí, también. Sí, es buenísimo. Cuando tiene toda la cobertura. Sí, yo siempre cuento esta historia. Yo, obviamente, tengo mi casa hipotecada, igual que el 80% de los costarricenses. Claro. Cuando usted tiene la casa hipotecada, paga seguro. Sí. Yo no tenía idea que incluía ese seguro hasta que un día me encontré un brochure del INSS. Ajá. Y me di cuenta, y realmente es una salvada para los que nos escuchen. Ventanas rotas, cerrajería, fugas de agua, cortocircuitos. El seguro tiene por nombre seguro de incendio y líneas aliadas. Uh-huh. Y cuando hablamos de líneas aliadas, cubre de temblor, terremoto, vientos huracanados, huracanes, inundaciones. Sí. Inclusive servicios más diarios, como el taxi al aeropuerto, también, la consulta a un médico por teléfono. También. Eso lo incluyen los seguros de líneas. Bien señalabas. Desperfectos eléctricos en la casa, claro, fugas de agua, ese tipo de condiciones. Sí. Todo eso está asociado a la póliza. Sí, porque yo siempre digo, si usted tiene una fuga de esas enormes, a las 5 de la mañana, no es que me haya pasado tampoco, se le reventó la tubería de la cocina y se le empezó a inundar la casa. Y usted dice, por Dios, ¿qué hago hasta ahora? ¿Dónde voy a conseguir un fontanero a las 5 de la mañana? Bueno, llama al 800-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 
Uh-huh. Y si no, pues con todo gusto estamos para servirle. Mi correo electrónico es sviales@ins-cr.com. Uh-huh. Vea, de verdad, Heiner, yo lo he usado una cantidad enorme de veces. Sí, es buenísimo. Las ventanas, las fugas, los cortocircuitos, todo. Cerraría. Los taxis al aeropuerto. Deje las llaves afuera para que vea lo que sufre. La lógica, por supuesto, es que al INS le sirve mantener bien el producto que es garantía de su mismo seguro. Claro. O sea, que tienen que mantenerse bien. Y el banco se lo da siempre porque ellos necesitan que la garantía de su préstamo esté bien. Sergio Solano dice, yo me quedé varado el 24 de diciembre con unos familiares y tenía asistencia en carretera y me mandaron la grúa y el taxi para mis acompañantes de parte del INS. Esas son las cosas que por eso es una salvada pagarlo. Claro. Dice además Sergio, si el INS no ha pensado, no le toca a usted necesariamente, don Sidney, hacer más publicidad o alguna otra campaña, y me ofrezco con estos pequeños detalles de los seguros. Sí, justamente el instituto viene trabajando en una campaña de publicidad, de comunicación, uh-huh, de todos los seguros. Durante el año se han hecho diferentes campañas publicitarias de cada uno de los tipos de seguros, los que para el instituto son más relevantes. Y parte de ello es que nosotros para esta época pues nos acercamos a los medios de comunicación, que nos abren sus puertas muy amablemente para comunicar todo este tipo de información que es relevante y sumamente importante. Claro. Y que, como la experiencia lo ha demostrado, se tiene mucho desconocimiento, porque mucha gente, ya lo veíamos, asocia el pago del marchamo con las carreteras y el mantenimiento vial. Uh-huh. Y lamentablemente no es así, ¿verdad? Sí. Entonces, para eso estamos nosotros, y con todo gusto en nuestras oficinas del INS, también con nuestros intermediarios, estamos para servirles y asesorarlos en todo lo que requieran. Sí, de hecho es un tema muy interesante, porque yo estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando hoy, si hubiera ido mañana a pagar el marchamo y la persona que lo atiende le dice, y aquí le ofrezco el RC, la asistencia en carretera, el más protección, el más subida, no tiene idea de qué le están hablando. Exactamente, y también ahora va a tener la posibilidad de que si no se lo ofrecen, lo puede pedir. Así es. Exactamente, así es, llega a la ventanilla, dice, quiero pagar el marchamo, pero también quiero RC, y también quiero subida y también quiero más protección. Eso usted lo puede comprar en cualquier lugar donde pague el marchamo. Exactamente, en cualquier lugar donde se paga el marchamo, nuestros recaudadores distribuidos a todo lo largo y ancho del país, en este momento cerca de 2.283 puntos de recaudación, okay, en todo el país, ahí lo puede comprar. Y si no lo hiciera ahora cuando paga el marchamo, sino que toma la decisión tiempo después, pues simplemente se apersona a nuestras oficinas del INS en todo, claro, el país también, 21 sedes en todo Costa Rica, y suscribe el seguro que tenga. ¿Ese se puede comprar por internet? También, claro, en nuestra página www.ins-cr.com, ahí está no solamente la consulta del marchamo, sino que también tenemos el pago y la compra de los seguros. Pregunta Alfredo Salazar, ¿es cierto que el seguro no cubre a los pasajeros si el vehículo está siendo utilizado de manera ilegal? No, el seguro obligatorio, el SOA obligatorio, sí, no valida ese tipo de condiciones. No valida ni siquiera si hay alcohol, por okay, ejemplo. Entonces, el SOA, uh-huh, que es el que usted paga dentro del marchamo, exactamente, ajá, ese no importa si usted andaba en Uber, en taxi, borracho, no borracho. Exactamente. Si usted tuvo la culpa, si alguien más tuvo la culpa, ese siempre se paga. Ese siempre va a cubrir, siempre. Okay. Tanto al conductor, como a los ocupantes, uh-huh, como a los peatones que resulten, okay, lesionados. El que no aplica, si usted anda, ebrio, iba a decir, pero no. El que no aplica, si usted usa el vehículo de manera ilegal, Uber, el servicio Uber es ilegal. Si usted anda en Uber, aplica el seguro que usted le tiene al carro, el full, aplica. El seguro voluntario del INS no. 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 No cubre si es una actividad ilícita o ilegal. Si usted está robando un banco y va huyendo, no le va a cubrir el seguro voluntario. Bueno, esto es importante aclararlo porque hay muchos conductores de Uber que nos escuchan. Sí. El seguro que usted le tiene al carro, porque lo compró full el seguro, o porque sacó un préstamo y tiene el carro prendado, uh-huh, con el banco para hacer Uber, el seguro full que usted le tiene, que tiene el préstamo, no le cubre. Si está en la actividad de Uber, no. Sí, sí está. Si choca siendo Uber, no. No. Ok, eso es muy interesante y es muy claro. Solo el SOA.
Solo el Zoo. Vamos a ver. Bueno, ahí hay un par de preguntas. Ok, Andrés. Dice, para el seguro de responsabilidad civil, el RC, ¿se toma en cuenta la antigüedad del vehículo o siempre la misma cobertura y siempre el mismo cobro? Entiendo que no toma en cuenta la antigüedad del vehículo. Claro, porque nos dijiste 14.000 colones, cualquier sí. vehículo particular. Para no, el RC tenía otros valores. El ah, no, 47.500 al año. 47.500 al año, sí. Entonces, ese ya tiene un monto establecido, un monto fijo, y no establece la antigüedad del vehículo. Ok. Ni tampoco para la asistencia en carretera. Ni asistencia en carretera. No. Puede ser cualquier... cualquier vehículo. Cualquier carro. Uh-huh. Dice Marco Vinicio. ¿Hay seguros que se basan en la licencia? Pregunta, es decir... Por ejemplo, yo pido un carro prestado, yo tomo mi licencia, me subo a ese carro y choco. Uh-huh. Yo puedo, digamos, mi seguro, el que yo pago al INSS mensualmente, está asociado a mi licencia en cualquier carro que me monte o al carro con tal placa. Esa la placa. Esa la placa. Sí, lo que se asegura es el vehículo como tal. Entonces, okay. Lo puede andar manejando cualquier persona. Lo único que se pide como requisito, pues, es que tenga la licencia al día, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí, esa es otra. Con la licencia vencida no aplica el seguro. Ahorita no estoy tan claro de eso, pero sí sé que se necesita tener licencia. Pero el vehículo lo puede ir conduciendo cualquier persona que esté legalmente habilitada para hacerlo. Ok. Ok, pero sí podemos decir entonces, por ejemplo, que yo, Randall, tengo un seguro que le pago al carro. Mm. No se lo pago a Randall, se lo pago al carro. Exactamente. Okay. Si yo le pido el carro a un compañero de trabajo... Uh-huh. Y voy manejando, ese seguro que yo pagué no me acompaña. No. Ni en gastos médicos. Ni en nada. Ni en ahí nada. Lo veríamos por SOA. Pero no lo veríamos por el seguro voluntario. O por el seguro de aquel carro. Si es que tiene. Si tiene cuarto. Full. Exactamente. Ok. Bueno, cuidado, yo no sé quién presta el carro, digamos. Lo que se asegura es la placa. De hecho, que si uno pide un carro prestado o presta uh-huh. el carro, tiene que tener ese cuidado. Sí, mucho cuidado. Muchísimo cuidado. Sería, o sea, debería ser un requisito casi que pedir si, mira, me prestas el carro, sí, tenés seguro. Porque claro. Ya, yo lo voy a manejar. Y entonces, ahí más bien, si bien es cierto, el problema va a ser para el propietario del vehículo, después uh-huh. ese propietario del vehículo perfectamente se puede ir contra vos. Bueno, pero lo voy a decir una cosa. Por regla general, no están los 10 mandamientos, pero debería estar. No presta el carro. Bueno, eso para empezar. Y no, y uno más importante, no andes sin seguro. No, sí, sí. Está bien, no andes, está bien. El 11, no andes sin seguro, el 12. Si hubiera habido carros cuando Moisés existió, serían 12 mandamientos, señores. Son las 3 con 10. Vamos a ir a la pausa y regresamos. Ok. Me contaba fuera de micrófono, porque se puso a averiguar, a hacer la tarea de un siendo y rápido, que si hay un seguro vinculado a la licencia. Sí, efectivamente, como señalan, me di un amigo que nos está escuchando, un saludo a don Marvin Jimmy, que me indica que existe un seguro a la licencia propiamente. Entonces, si usted suscribe el seguro a la licencia y anda manejando un vehículo que no tiene ningún tipo de seguro y usted tiene un accidente del cual es responsable, le cubre por responsabilidad civil hasta 20 millones de colones. ¿Hasta 20 millones? Hasta 20 millones de colones. Pero ese seguro no está en el full seguro. No, no está en el full, no. Y también me está diciendo don Marvin, que le agradezco muchísimo la información, que sí, que existe la cobertura básica de INSA Asistencia, son 40 kilómetros, uh-huh. pero existe una cobertura ampliada, que ahora sí es la cobertura M, me corrijo, que es máximo 100 kilómetros. Máximo 100. Sí, entonces si suscribe la cobertura M con nosotros, uh-huh. va a tener una cobertura ampliada de INSA Asistencia hasta 100 kilómetros. Don Sidney, vea qué interesante esta pregunta. Es de Oscar Pérez. Dice, consulta sobre el SOA. Si en mi motocicleta tengo un accidente sin heridas expuestas, es decir, que no me veo ninguna herida, pero quiero que me revisen, ¿yo puedo ir al INSS? ¿El INSS lo cubre el INSS y voy a revisarme? Sí, claro. Mientras que sea un accidente de tránsito, no hay ningún inconveniente. Se presenta en nuestras oficinas, en nuestros centros médicos, uh-huh. presenta el aviso de accidente con la documentación que respalde el evento uh-huh. y pasará por un chequeo médico de nuestros profesionales para validar que efectivamente no tenga ninguna lesión. Ok, pero entonces uno tiene ciertos requisitos cuando tiene un accidente para que esto valga. Principalmente demostrar que fue un accidente de tránsito. ¿Verdad? ¿Y qué sirve para demostrarlo? ¿Haber llamado al tráfico? Haber llamado al tráfico, que haya llegado la ambulancia, que haya
por ejemplo, una bitácora de la Cruz Roja, de bomberos. Por eso siempre mejor llama uno al inspector del INS, ¿no? Una llamada al 911, la llamada al inspector del INS también es totalmente válida, porque ahí se garantiza que ocurrió un evento. Es que a mí lo que me preocupa es que la gente oyendo esto diga, no, entonces mejor no llamo al inspector del INS, lo llamo después al INS. No, hay que llamarlo. Bueno, pero es que esa es otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el seguro voluntario existe la obligación de llamar al inspector del INS en el momento del evento. Claro, en el full seguro. Exactamente. En ese momento existe la obligación de llamar al inspector del INS. En el seguro de SOA, no. Ahí priva básicamente o el parte de tránsito, incluso la hoja de puerta al hospital. Muchas veces, incluso pues por la forma en la que se da el evento, hemos validado un evento de tránsito a partir de las noticias. ¿Verdad? Accidentes que son noticias. Claro. Entonces dicen un trágico accidente, qué sé yo, en Coronado. Y rescatamos el número de placa y con ese respaldo de la noticia, perfectamente se abre el reclamo por el SOA. Ok, entonces, si Oscar Pérez tiene un accidente en moto, que es el que nos está diciendo, simplemente quiere ir a revisarse, puede ir. Mientras, lo único que tiene que hacer, como le digo, es demostrar que fue un accidente. Pero tiene que ir primero al INS a decir, tuve un accidente. Ah, sí, claro, tiene que ir a reporte, demostrar el aviso. Tiene que ir a presentar el aviso de accidente y entonces demostrando en ese momento que tuvo un accidente de tránsito. Hablemos de las motos. Uh-huh. El SOA, el Seguro Obligatorio de Automóviles, subió. Ajá. Para las motos. ¿Por qué subió para las motos, don Sidney? Bueno, como habíamos hablado anteriormente, el seguro se calcula por clase vehicular. Uh-huh. Y cada clase vehicular acumula su propia siniestralidad, ¿verdad? Entonces era el ejemplo que vos ponías de que salís de acá, chocas con otro vehículo y se atropella también un peatón. El seguro de tu placa va a cubrirte a vos, el seguro de la placa del otro conductor va a cubrir a ese lesionado y el peatón va a tener la posibilidad de escoger alguno de los dos. Así funciona siempre en todos los eventos. Entonces, cuando hay un vehículo, una moto, un accidente de motociclista, el chofer de la moto y el acompañante van a estar cubiertos por esa placa de la moto. Okay. Porque existe la obligación de suscribir el seguro. Uh-huh. El del vehículo, si es que existe responsabilidad de otro vehículo, pues cubrirá a esos otros. Pero aquí lo que quiero resaltar es que la siniestralidad se carga de acuerdo con la placa del vehículo en el que se encontraba la persona al momento. No la culpa. No la culpa, porque aquí no aplica culpa. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, ha pasado que los accidentes en motocicleta han venido en un incremento, han crecido. Aparte de eso, para que tengamos una idea, del 2000, vamos a ver acá, los gastos que hemos incurrido en la atención de motociclistas en el 2016 fue de 31.194 millones de colones, lo que representa el 65% de todo lo que se pagó por SOA. Okay. Ok. ¿Cuánto por ciento? El 65%. Okay. Y con datos proyectados a final de año, con lo que se viene manejando en la estadística, tenemos 30.195 millones para este año, proyectados, ¿verdad?, que podrían variar. Lo que sigue manteniendo la tendencia del 65%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los accidentes en moto son los más graves y son los que más dinero le están costando a la institución. Entonces, se hace el estudio de siniestralidad por clase vehicular, en donde se comparan en grandes números las primas que se recibieron en esa línea de seguro o en esa clase vehicular con los siniestros en que se incurrieron en esa misma clase vehicular y se establece la relación que existe, ¿verdad? Entonces, también, por ejemplo, la morosidad total para el periodo 2016 fue del 6.19%, de los cuales los motociclistas participaron en un 15.44%. El 15.44% de los motociclistas, uh-huh, de lo que se puso al cobro en el 2016, no pagaron. Okay. Y para el 2017 se tiene proyectado que ese valor suba a un 16.74%. ¿Qué quiero decir con esto? Que las primas que estamos recibiendo por concepto de propietarios de motocicletas no están subiendo, sino que más bien la morosidad cada vez se va incrementando. Entonces tenemos menos primas con accidentes más severos y una mayor cantidad de accidentes. Claro.
Esto podría ser, digo, analizándolo un poco, con gente que haya comprado moto hace tiempo, la moto no se use, la moto se haya destruido en un accidente o haya pasado algo y la gente no desinscriba la moto. Puede ser también, ¿verdad? En esto aplica exactamente igual para cualquier clase vehicular. Claro, no, pero me refiero a la moto porque es muy complicado que un carro a usted le haya costado 10 millones de colones, sí, y usted lo deje ahí guindando. Sí. Pero si la moto le costó 700 mil, es más probable que usted esa moto siga, no, ya yo no quiero nada con esa carajada, me caí, me quebré, ahí queda. Algo importante tal vez de resaltar, Randall, es que nosotros solo ponemos al cobro lo que pagó el año anterior. Ah, ok, ese es un punto. Entonces, digamos que ese efecto ya está considerado. Sí. ¿Verdad? Y está filtrado. Si por alguna razón usted en el 2015 perdió la moto, para el 2016 esa plata no la pusimos al cobro. Sí, está filtrado. Exactamente. Entonces, nosotros solamente ponemos al cobro lo que pagó en el periodo inmediato anterior. Claro, pero entonces vamos a ver, es que hay muchos motociclistas que dicen, sí, está bien, tenemos más siniestralidad, es decir, tenemos más accidentes y los daños, las heridas causadas en los accidentes a las motos, son más grandes, pero los motociclistas dicen, pero señores, suave, no es nuestra culpa, hay un montón de conductores de carros locos, y lo que Sidney está explicando aquí es, un momento, porque aquí no importa quién haya tenido la culpa, exactamente, el gasto en atención médica va directamente asociado al que anda en el vehículo, no importa quién tuvo la culpa, exactamente, y se así cae es ese argumento. Así es, ves que así es como funciona, así lo establece la ley. Claro, porque a mí me podría parecer injusto, inclusive a usted le podría parecer injusto, pero así lo dice la ley. Exactamente, ya aquí estamos hablando de aplicación. Sí, sí, porque de hecho, y aquí es que Burrotico, que es un tuitero, dice, entonces, yo como motociclista responsable hoy pago más porque a un genio en la Asamblea Legislativa se le ocurrió que con la licencia B1 se podría antes conducir motocicletas. Dice, pareciera, así está la ley. Yo entiendo que ahora con la licencia ya B1, no. Bueno, ya lo suspendieron, ¿verdad? Pero sí, ya se podía circular por calles secundarias. Lo que pasa es que ya eso no es una competencia del INSS. Sí, claro. A nosotros, ¿qué es lo que nos compete? Se dio el accidente, sea que tenga la habilidad o no tenga la habilidad para conducir el vehículo, ahí está, hay que atenderlo. Entonces, y eso va a generar un costo que está asociado a la placa del vehículo. Esto significa que a todos, por igual, nos sirve que haya mejores conductores. Claro, claro, a todas luces la prevención es lo mejor que nos puede pasar. No solo porque choco menos, sino porque me baja el marchamo. También, esto es un bien social, es un bien común. En la medida en que yo soy responsable en la carretera, independientemente del tipo de vehículo que esté conduciendo, nos beneficiamos todos. Porque menos accidentes, menos siniestros, eso definitivamente tiene que ser menos prima en cada seguro que se paga. Don Sidney, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Con todo gusto, la verdad es que en la institución nos sentimos sumamente agradados y agradecidos con ustedes por abrirnos las puertas para compartir estos temas que en realidad para nosotros son muy, muy, muy importantes. En esta época el marchamo sin lugar a dudas se pone de moda, sí. Surgen muchísimas inquietudes, surgen muchísimas dudas, surgen muchos comentarios de los usuarios y siempre es conveniente aclarar los temas que hemos venido tratando a lo largo de esta tarde. De verdad que súper agradecido por la oportunidad y ojalá podamos repetirlo. Gracias, don Sidney. Conforme nos acerquemos a final de año, vamos a hacer un nuevo espacio. Porque ya va a ser el momento, que es el momento más fuerte donde la gente paga el marchamo. De hecho que sí. Por ahí un compañero de la oficina me hizo llegar las estadísticas con corte hace aproximadamente una hora, a las 2:08. Tenemos 102.387 derechos de circulación pagados. 102.387. Súmele uno, porque voy a ir a pagar. Ah, oh, perfecto, maravilloso. Y para que tengan una idea, de las motos, tenemos 13.772 motos que ya pagaron. Y 62.883 vehículos particulares. Y 18.546 carga liviana. Entonces, okay, el movimiento está muy interesante, se está moviendo bastante bien. Este año, igual que el año anterior, salimos al cobro el 1 de noviembre y hemos tenido unas respuestas muy, 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 muy positivas por parte de los usuarios. Recordarles, 2.283 cajas de recaudación distribuidas a lo largo y ancho de todo el país. También nuestras sedes estarán abiertas del 26 al 29 de diciembre, las sedes de Desamparados, Guadalupe, Punta Arenas, Escazú, Alajuela y San José. Okay. Estaremos en un horario de 8 a 4 del 26 al 29 de diciembre para que también los que dejamos a veces las cosas de último
podamos tener la tranquilidad de que en el INS van a estar abiertas las oficinas para que puedan pagar. Y lo más importante, el plazo de pago es al 31 de diciembre sin recargos. A partir del 1 de enero, además de que se exponen a multas por infracción a la ley de tránsito, también empiezan a acumularse los recargos de los diferentes rubros que varían de acuerdo a cada institución. Claro. Y recuerden, no pueden pagar el marchamo si deben la revisión técnica. Exactamente, el requisito para pagar el marchamo es muy sencillo, básicamente la cédula o el documento de identidad de la persona que paga, el número de placa y que tenga la revisión técnica al día. ¿Hay que llevar la hoja? No. No, nosotros tenemos enlazado el sistema con... Ese era el detalle, porque había más de un vivillo antes que le sacaba copia a alguna otra hoja y le cambiaba la placa. Ya no se puede. Cuando usted llega a la ventanilla le van a decir, ¡ey! Eso sí, es falso. El sistema está enlazado con Riteve. Entonces, simplemente a nosotros cuando consultamos una placa nos dice, ¿este vehículo puede o no puede pagar? Don Cindy, muchas gracias. Entonces, son las 3:28. Nos vamos con una canción que usted escogió. Muchísimas gracias. ¿Qué es de Creed? Es de Creed. Cuéntale a la gente cuál es. Se llama Con los brazos extendidos. Con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos, sí. Es una canción que está dedicada a mis hijos. Ajá. Tengo 4 varones y definitivamente para cada uno de ellos esta canción. With Arms Wide Open. Es Creed en Monumental a las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental. Hasta luego. Feliz tarde. Aprovechen las oportunidades. Adiós.